a cocinar algo muy práctico, muy delicioso, ¿ok? Y les voy a cocinar bistec con calabacitas en salsa de jitomate. Es algo bien delicioso que créame que le va a gustar. Inténtelo hacer y la verdad que no se va a arrepentir. Pues los ingredientes son 1/2 kilo de bistec de res, 3 dientes de ajo, 1/2 cebolla picada, 1/2 kilo de calabacitas, tengo cilantro un poquito para el sabor, 3 jitomates, tengo 2 tomates verdes y 2 jalapeños. Y para sazonarlo lo voy a sazonar con Nor Suiza de pollo, orégano, comino, pimienta y aceite el necesario. El primer paso va a ser que voy a poner a freír los jitomates, el tomate y los jalapeños. Aquí. Así. Pongo el ajo. Pongo parte de la cebolla. Esto voy a dejar que se dore un poco y le pongo agua para que hierva enseguida. Aquí ya le voy a poner el agua. Mire, ya se doraron un poquito, ya nada más para el sabor, que sea algo diferente. Mire, así aquí los voy a tapar, los voy a cocer por unos 10 minutitos. El siguiente paso va a ser que voy a cortar esto, la carne, así en tiritas. Así, así, ya cuando voy a cortarla toda así, luego regreso. Pues el siguiente paso va a ser que ya le voy a poner aquí aceite a la cacerola que está precalentada y le voy a agregar la carne aquí para que se cocine con su propio jugo. Le voy a agregar pimienta al gusto y una pizca de sal para que así vaya agarrando sazón y pues aquí voy a cubrir la cacerola, la voy a tapar, aquí la estoy distribuyendo en toda la cacerola la carne para que así no quede pegada y lo voy a cubrir aquí con la tapadera, lo voy a esperar como 10 minutos. Pues aquí ya pasaron 10 minutos. Y mire, ya se coció la carne. Ya la carne ya está cocidita, mire, está blandita. Ahora en este punto ya vamos a empezar a ponerle los ingredientes que sigue. La cebolla, le vamos a poner la cebolla. Mire, esto le va a dar un toque bien especial, que le dore, le citrone la cebolla también al mismo tiempo. Voy a cortar las calabacitas en cuadritos pequeños, así como costumbre de que aprendí de mi mamá, hacerle así a la calabacita para que se le quite lo amargo, decía ella. Entonces, así vamos a, no tan chiquitos para que no se desbaraten, así mire, así, así, ya que las corte todas, entonces regreso. Aquí ya tengo la calabacita, ahora en este punto, miren, ya está bien citronada la cebolla, ya soltó su sabor, ahora le voy a agregar la calabacita. Aquí la carne ya está cocida. Voy a citronar también que se dore un poquito, que agarre el sabor la carne, la cebolla, la calabacita y luego le agrego la salsa. Esto va a estar bien delicioso. Mira este aroma que despide. Esto está riquísimo. Y vamos a que cambie de color un poquito la calabaza. Suelto el sabor y luego le pongo la salsita. Pues ya en este punto, miren, no vamos a dejar que el tomate se,
se cosa mucho para que no tenga más acidez. Así, mire, que cambie de color y ya estuvo esto. Lo voy a llevar a la licuadora. Voy a moler para cuando ya esté la carne lista. Ya tengo mi salsa molida lista también. Esto lo vamos a licuar, ¿ok? Pues aquí, mire, voy a licuar. Como está caliente, los acabo de hervir. Yo le voy a quitar esta tapa de acá arriba para que no salpique. Entonces nomás le hago así. Pongo el primero y mire, no se tira. Ya licuó. Aquí, mire, ya cambió de color un poco la calabacita. Ya se mezclaron los sabores. Ahora le voy a poner la salsa. Ya que tenía ya previamente molida. Y mire. Esto huele delicioso. Mire, así nomás se cubre la. Se cubre todo y listo. Ahora vamos a sazonar. Le pongo pimienta. Poquito de pimienta, le pongo cilantro, échele condimento porque ese es el sabor. Le pongo más o menos una pizquita de orégano, una pizquita, no tanto. Le pongo una pizquita de comino. Sí, mezclamos. Este bonito color. El sabor, no se diga. No le voy a poner sal, le voy a poner Nor Suiza. Le voy a poner una cucharadita de Nor Suiza. Sí. Después de que hierva ya todo esto, si le falta le pongo. Si no, para mí que así está perfecto. Aquí lo cubrimos por unos 10 minutitos que se cose la calabacita, porque ya la carne ya está cocida. Nada más que damos tiempo a que la calabacita se cosa y regresamos. Pues ya, mire, ya está bien cocidita la calabaza, bien suavecita la carne, se suavizó más. Y ahora es tiempo de emplatar. Puse una camita de arroz blanco porque como ya tiene especies y pues está un poquito condimentada, yo me gusta acompañarla con un arroz blanco. Miren, pongo aquí esta delicia. Miren nomás, ¿quién me va a decir que no tengo hambre con esto? ¿Se da cuenta? Miren, así vamos a ponerle un toquecito de cilantro para más frescura y más sabor. A mí me gusta el sabor que agarra. Un poquito de salsa. Así. Con unas tortillitas las voy a acompañar, con unas tortillitas a mano. Mire, hacer un taquito o pues así nomás. Haga taquito y cucharadita. Voy a probar cómo me salió esta delicia. Mire, aquí está. Lo invito a que lo haga. Esto está delicioso, créame. Y pues voy a aprovechar para mandarle saludos a unas grandes amigas de la adolescencia, que las quiero mucho y que pues aquí voy a estar mandando saluditos a no se me sientan, ¿ok? Tengo muchas amigas, pero a hoy le tocó a mi amiga María Luisa Robles y a mi amiga Marlene Cánovas. Y pues les mando un saludo bien especial, un abrazo, que espero que estén bien y pues que Dios me las bendiga. Y pues voy a probar a ver cómo me quedó este guiso tan sabroso. Mire, agarro calabacita, carne, arroz y con permiso y buen provecho. Muy rico, muy delicioso.
poquito picante, pero créame que le va a gustar. ¿Ok? Bueno, pues si le gustó mi video, pues lo invito a que me regale un like, que lo comparta. Y pues no me queda más decirle que pues Dios me lo bendiga, cuídese, cuide a su familia y nos vemos en el próximo video. Adiós.